Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a compartir el paso a paso de cómo realizar uñas utilizando moldes para esculpir. Como pueden ver, ya había puesto el molde para esculpir y luego comienzo a colocar los preparadores. La uña ya debe estar completamente lista, ya debe de tener los poros, debe de tener canales de adherencia, ya debimos de haber empujado cutículas, mejor dicho, todo. Bueno, luego de esto ya aplico lo que es la base coat o la base rubber para poder tener mayor adherencia del acrílico y llevo a la lámpara por 30 segundos. Cuando saque la lámpara voy a comenzar a tomar el acrílico y voy a colocar la primer perla en zona de tensión. Cuando la coloque en zona de tensión la voy a difuminar hacia arriba y hacia abajo, evitando que la perla que yo ubiqué en el centro no se me vaya hacia los laterales. Para que esto no pase es muy importante que tomes una perla bien homogénea. Homogénea quiere decir que ni muy líquida ni muy seca, porque si la tomas muy seca no se te va a difuminar y si la tomas muy húmeda se te va a escurrir para todos los laterales. Y más en este tipo de uñas que son las esculpidas. La siguiente perla la ubico en zona de punta y le doy forma a toda la punta que voy a construir. Es muy importante que aquí ya definas el largor y estructures muy bien la punta que desees hacer. Si es una punta cuadrada, si es una punta coffin, almendrada, estileto, que ya la estructures de una vez como tú la deseas. Voy a tomar otra perla y la voy a ubicar en zona de cutícula. Esa perla que ubique en esta parte la voy a difuminar súper bien. Tienen que darle moldura a ese acrílico hasta que, lo que más puedan para que puedan tener una mejor estructura y un mejor acabado en la superficie. Que no se les vea las perlas entre perla y perla, la ubicación debe verse lisa. Lisa la aplicación. Luego yo ya coloco la perla entonces en zona de cutícula. Dependiendo del largor se van a llevar 3-4 perlas. Bueno, ya coloco esta en zona de cutícula para que me permita difuminarla y sellarla correctamente en zona de cutículas de esta manera. Y miren cómo queda de bonita después del limado. Si ustedes desean aprender a realizar acrílico y no saben nada, ni cómo colocar un molde, ni cómo colocar un tip, ni cómo tomar sus perlas, tengo para ustedes un curso totalmente online pregrabado básico de cómo hacer el acrílico básico, cómo colocar sus moldes, sus tips, cómo adherirlos, cómo tomar sus perlas, cómo tomar el pincel, el limado correcto, cómo hacer un retiro, cómo preparar la uña correctamente para poder tener una buena aplicación. Si ustedes desean comprar este curso conmigo, escríbanme en la línea de WhatsApp que les voy a estar dejando aquí en pantalla para que adquieran este curso y lo tengan de por vida, lo practiquen cuantas veces ustedes quieran y se vuelvan unas expertas en el acrílico. Recuerden que todo debe de ser por niveles. Después de que pases de nivel básico, vas a continuar con intermedio, avanzado, mejor dicho. Debes de comenzar lo más rápido que puedas porque el acrílico es una de las cosas más movidas en el mundo de las uñas. Bueno, te lo recomiendo mucho y lo tengo por tan solo un valor de 80 mil pesos colombianos, que en dólares serían aproximadamente 24 dólares. Y un curso con el cual vas a tener acceso inmediato y te va a quedar para toda la vida. Bueno, mis amores, las que deseen agendarse para la capacitación que voy a estar dictando de semipermanente el 16 de junio, donde les voy a enseñar cómo hacer la correcta preparación para las uñas en semipermanente, cómo aplicar el semipermanente, el esmaltado correcto, cómo hacer efectos, cómo retirar el semi, escríbame en el WhatsApp que este tiene un costo de 100 mil pesos colombianos, que serían 28 dólares estadounidenses aproximadamente. Así que escríbame en el WhatsApp para brindarles toda la información.